Are you kidding? I'm on my grind. Yeah. So stop being 13 and regular things. Go away to better things. New prime registry lanes. G-Unit. No games. My life is on a tour bus. I know it's hard to love a man. Ooh. Birth certificate is the cover of a magazine. Yes. Usually businessy, but in the hood of things. Like we have a good time. Well, when no bullets are exchanged. But you got joined the game. And I'm finished with the juveniles like Lil Wayne. Yet I'm the best rapper alive. Same time you shop until it's gone. It's nothing when your credit card look like they've been on the beach too long. The black the private part's longer than the flight to Japan. You can't leave me. I'm the quicksand. And it's Tim's tan. I know it ain't easy. I know it ain't easy. But you never leave me. You never leave me. That's cause you need me. But I ain't got time. Nope. I'm on my grind. You so stop being greedy. I know it ain't easy. I know it ain't easy. But you never leave me. You never leave me. That's cause you Broccoli. Need me. But I ain't got time. Knock it off. I'm on my grind. Yeah. So stop being Look, greedy. Ma, you don't need to blow my phone all up. What you need is to act right and grow on up. What you mad about now? Man, you know I'm a pimp. And Mariah Carey lies, she ain't suck my dick. I mean, I would let her though, and I wish it was true. But I love you right now. I want to do that to you. Bueno, hola, estamos con Pablo Navascués, que es uno de los protagonistas del combate de la década. Pablo, estamos viendo aquí tu combate. Acabas de salir ahora, estás saliendo aquí al ring. Nos comentas que ha sido uno de los momentos más importantes, que más has disfrutado del combate. Cuéntanos algo, Pablo. Nada, mira, yo en ese momento, con la plaza de todos los de Leganés llena y con el ambiente que había, pues imagínate. Claramente tampoco te das mucha cuenta porque estás más centrado ya en la pelea que en otra cosa, pero la verdad que pelos de punta. Si nos dimos cuenta ahí, estábamos ahí, porque estábamos contigo, otros estaban con Javier Castillejo, pero el público era mayormente de... Desde arriba nosotros notábamos que el público era de Castillejo, y se silbaba, se aplaudía a Pablo y enseguida el público estaba con Castillejo. ¿Tú lo notabas? Pues si veo verdaderamente estaba más concentrado en el combate que en otra cosa. Pero sí que en algunos momentos oía mucho griterío, tanto por parte de Javi como por parte de Pablo, ¿no? Cince y Huracán, y así lo notaba. Pero la verdad que fue increíble, es un grato recuerdo, lo mejor recuerdo de mi vida. Hace 72 combates contra 27 combates. Tenéis más o menos el mismo porcentaje de ganados y de perdidos, tanto tú como él. Pero fíjate que tú tienes 94 rounds, dos, y Javier tiene 455. La diferencia es enorme. Habéis empatado el combate. Esto ha sido un gran triunfo para ti. No, lógicamente es un triunfo para mí sobre todo, y para todo el de mi alrededor, todo el trabajo que se ha realizado. Y yo creo que, bueno, hablando de mí solamente, no, sino también hablando de Ricardo Sánchez Atocha y de Javier Castillejo, ha sido un éxito para todos, sobre todo para el boxeo español. Ha sido una velada muy importante y muy, muy satisfactoria. La pena es que no nos han apoyado la televisión y otros medios de comunicación. Pero la verdad es que yo creo que ha sido importante. Para mí, desde luego, ha sido el combate más emotivo de mi carrera, con diferencia. Sí, porque medios de comunicación, tengo entendido que incluso Sánchez Atocha expulsó algún medio de estos conocidos. Algo me han comentado y probablemente con razón. Ricardo tiene que estar un poquito harto también de todo, ¿no? Porque no apoya nada y además él es uno de los puntales grandes de este país que lleva boxeo profesional. Además no tiene el apoyo que se merece, ni más ni menos, no más que el que se merece por trabajo y por empeño, pues se hace muy difícil, porque es una inversión muy grande, es mucho tiempo el que se dedica para que luego encima, pues, ya no es que no comuniquen o dejen de comunicar, sino que comuniquen mal, que luego aparezca. Pablo, que vemos aquí que tienes todos tus combates ganados, uno perdido, y ha sido contra Castillejo, que lo has empatado. ¿Ha sido este tu combate más complicado, tal vez? Hombre, yo creo que cada combate tiene su época y su etapa. Y cuando empiezas, los nervios de los primeros combates, pues imagínate, es casi a lo mejor más que el otro día con Javi, ¿no?
pero la verdad es que yo he competido en otras disciplinas, no solamente en boxeo, sino también en kickboxing, en full contactos importantes, y verdaderamente como dureza de pelea, pues bueno, ha sido una más. Yo que recuerdo alguna más dura, pues sinceramente alguna ha habido dura, sí. A lo mejor no de este calibre por duración, pues ya sabes que en otra disciplina son menos asaltos, pero sí han sido también duras. Aquí vemos que llevas ya como 10 minutos esperando por Javier, estás ahí. La verdad es que se hubiera esperado el tiempo que haga falta, ¿no? Porque estás esperando a un gran, estás esperando verdaderamente al estandarte y del boxeo español, que es Javier Castillejo. Entonces, se espera lo que se tenga que esperar, se espera con mucho gusto. Más ahí hay un momento en el que sale, en el cual le aplaudimos mi esquina y yo el mérito a su carrera. Realmente es increíble. La verdad que no va a haber otro. Yo creo que va a tardar muchísimos, muchísimos años en haber otra, si es que lo hay, ¿no? El combate de la década. Sí, eso es lo que dicen. Es el combate de la década, ¿no hay más? Sí, aquí en España. Yo creo que, vamos, que estuvimos ahí. Yo intenté estar a la altura de Javier con todo lo... La verdad que el combate estuvo... Hubiera durado 15 asaltos como había hecho, porque estaba, entre comillas, a gusto de sentar. O para cualquier profesional de cualquier cosa, lo más importante en su carrera es... Arropado por José Valenciano, por José el Puki, por... Ramón, por José, sí, que es un hombre, y por Quique Soria. Bueno, mi esquina de toda la vida, Quique Soria, José Valenciano y Punky, mi compañero y amigo, que ha sido mi 50%, ¿no? El otro 50% lo pongo trabajo en equipo. Realmente, pues no funcionamos mal, la verdad. Bueno, ahora sale Javier Castillejo, ya lo empiezas a notar ahí, que entra. Estás con todas las ganas de verle y con Sánchez Atocha a la cabeza. Sí, con Jol, con Emiro, con Óscar Sandoval. Al fin y al cabo no dejan de ser compañeros de deporte, ¿no? O sea, ese día éramos rivales durante lo que duró el combate y luego pues éramos amigos. Tanto Ricardo, yo creo, como Valenciano son los dos puntales del boxeo y rivales. Pero te puedo asegurar que el aprecio es bastante, ¿sí? ¿Vas con tu camiseta de Cómodo Navascués? Sí, Cómodo ha sido una empresa de un amigo que se dedica a montajes de grandes eventos. Es creativo y tal, y la verdad que me apoyó porque quiso, porque es un fenómeno, y Cómodo con Navascués, que es la empresa de este chico, que es muy amiguete. Estamos próximos a empezar ya el primer asalto. Ya os miráis a la cara. Sí, la verdad. Valenciano, que no te quita ojo, está muy pendiente de ti en todo momento. Sí, no, con Javier mucha... Sánchez de Atocha parece que va a pelear él. Sí. Está... Claro, lógicamente. Es la labor del entrenador, estar centrado en eso. Ya debe ser el gesto serio, tanto de José como de él. Y todos que parece que van a pelear ellos, ¿no? Es una cosa muy bonita y que están centrados 1000% en su luchador y en su una gran responsabilidad para un peleador, con su gimnasio, con sus amigos, con sus compañeros, con sus alumnos, ¿no te parece? Para mí sí, la verdad que sí, pero eso es lo que te da fuerza y coraje para
para tirar para adelante, esos amigos, esa gente que cree en ti, verdaderamente por la que debes de luchar, ¿no? ¿Quién ha luchado? Yo siempre me gusta, ya que estoy comentándolo, que eres amigo, y pues comentar a Javi, ¿no? Fíjate Javi la responsabilidad que tiene, ¿no? Javi ha con los mejores y ahí subido ante su público con un fugir que entre comillas nunca se sabe en el boxeo lo que puede pasar, o sea que aunque él tuviera, no está nunca claro que en boxeo traje, ¿no? Bueno, empieza el primer asalto, va a empezar. ¿Pensabas en tirarle en algún asalto? Primero no, pensaba en boxear y a ver cómo venían las cosas. Ahí empecé con el directo de izquierda, manteniendo un poquito la distancia. El asalto siempre es de tanteo un poco y de tomar distancia. Pau. Javier Castillejo muy bien tapado todo el combate también, ¿eh? Sí, o sea, presiona como la copa, metiendo los golpes duros. Mucha izquierda. La distancia. Y basculando para atrás sobre su derecha, que tiene su peligro, ¿no? Porque es gran pegador, Javier. Sí, la verdad que hace daño y es un tío que hay que tener mucho cuidado con él. Izquierda. Creo que los dos estamos ahí, pues, pegando un poquito, viendo. Veo, con la izquierda, mucha izquierda. Javier Castillejo, que con 40 años se mueve muy bien, parece. Hombre, nos ha jorobado, macho. Claro que sí. Nos aparenta, ¿eh? O sea, siempre está ahí, siempre, si te das cuenta, ves, ahí me ha llegado una derecha, un cruce bastante bueno, que me ha desequilibrado ahí otra vez, que pasa la acción, cierra, continuamente, ahí, otra derecha por ahí, pumba, mucho. Ahora le ha llegado esta, ahora le ha llegado un 1-2, es una distancia totalmente, estamos trabajando en media distancia, más tirando un poquito a la larga, pero estábamos ahí prácticamente. Creo que es aquí que tiene Castillejo un par de detalles rápidos. También me dejó un poco. ¡X! Muy bueno. Tiene ese detalle Castillejo que yo pensábamos, digo, como si, como empieza a ser así. No, muy bien. La cintura la tiene perfecta y. Macho, es un. Todo lo que hace muy ordenado y sabiendo muy bien lo que hace. Estás manteniendo todo el rato con la izquierda. Sí, es mi baza tenerle ahí con la izquierda. Y aparte por la meto dura para frenarle y bueno. Primer asalto ahí, ¿no? Ha estado. ¿Distingues bien las órdenes de José Valenciano? Sí, de arriba. Perfectamente. Exactamente, ¿no? Sí, son muchos años ya, te digo, en muchas disciplinas y la verdad que siempre pues tienes el oído en las. El primer asalto bastante. Ya te digo que aunque te parezca mentira, estoy esperando a ver si puedo ver la cara bien, tranquilo, montada. Pero he visto este combate en tu página, nada más que una vez, y un poquito en YouTube, algún asalto. Pero donde he visto el combate ha sido aquí, nada más que lo he visto una vez. Muy bien, Pablo. Es la segunda vez que lo veo, vamos, lo vi cuando lo bajaste. Ya tienes ahí a Valenciano encima, ya sales otra vez. Sí, segundo asalto y ahora ya. ¿Y a seguir trabajando? A seguir trabajando y a la izquierda dura manteniendo un poquito al margen. Es un lero. No le llego. Él tira ahí su mano, también su croche izquierda. Izquierda. Es el mismo porcentaje de bueno, caos. 59% ambos. Los dos tenéis mucho peligro. ¡No! Uf, buena mano ha entrado ahí. Oh. Esa izquierda la mete muy bien él también, la mete con todo el cuerpo, mete la pierna izquierda adelante cuando mete la izquierda y es un yunque, se pega bastante, bastante fuerte con la mano. Sí, el porcentaje de caos pues es eso, porque nos gusta la guerra. A mí por una parte y sobre todo. ¿Se han contado los gemelos? No, son medias. Ah, son medias. Oh, qué clásico. Sí. Ahí tocando con la izquierda, me muevo un poquito más de piernas para buscar su fallo. Ay, buena derecha por arriba. ¡Oh! Uf, otra. Entonces me muevo un poquito de piernas para buscar el fallo y entrar con todo, ¿no? Una estrategia ahora en el segundo asalto. Uf, otro coche de izquierda que entra. Busca el gancho al hígado ahí como puede. ¿Y tú das también? Sí, lógicamente. Con el medio paso atrás para volver. ¡Oh! Muy buena esquiva también de Javi ahora mismo. La izquierda ahí, la volvemos a poner los dos, yo creo que está bastante bien. Echamos ahora a la plaza de la cubierta. Sí, increíble, macho.
Muy emotivo. Muy buen evento y bueno. Ahí sigue buscándome abajo, los flancos. Ahí abajo y no consigue por el medio paso atrás que le doy, ¿no? Y esa izquierda que siempre... Ah, un coche de izquierda ahí también que se ha comido en contra. Y nada, los dos, vamos, no tiramos flores, ¿eh? Las manos son a... Son duras, son muy a... duras, muy duras. El segundo salto muy fuerte. Sí, ahí me da un poquito abajo. Bueno, no me llega a dar contundente, pero sí... Ya que sí, que dolió un poquito. Para que no molestara más adelante. Otra vez ahí. ¿Has hecho Castillejo con el centro del ring y tú lo estás bailando? Sí, sí, sí. Yo ahora he tomado la decisión un poquito de bailar para buscar, ya te digo, el fallo y entrar con lo mío, ¿no? ¿La tomaste tú la decisión o te la dijo...? ¿La tomaste tú? Sí, fue ahí en ese momento, sí. ¿No? Cuando tú ves que, bueno, él quiere el centro del ring, pues hay que dárselo, ¿no? Y además él es un trabajador del centro del ring. ¿Eh? Se ha comido una derecha ahora tuya. Sí, una derecha además fuerte. En contra bastante buena, sí. Cabeza, que le digo, cuidado con la cabeza. Madre mía, no te cortas nada, ¿eh? Acabó. Si no te has cortado nada. En todo el combate se te nota con una fuerza de miedo. Sí. No estabas ni cortado ni por el ambiente, ni por el récord de tu rival, ni por tu rival, ni por nadie. Estabas pero muy es que, entero, vamos, se te es, nota que no, así. Es que no queda otra. Yo creo que cuando vas a un examen de la facultad, no vas pensando en las tías o en la noche anterior de juerga, ¿no? Estás pensando en el examen, aprobarlo de cualquier manera, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto es un examen de conciencia, es un examen físico, psíquico y es un examen deportivo de un deportista que tiene muy claro lo que quiere y debe hacerlo, ¿no? Lo que, por ejemplo, Javier lo tendrá por rutina ya, pues para mí era una de esas peleas que tienes que darlo todo, una pelea en mi carrera. El asalto, saludo ahí siempre en cada asalto, todo, Javi. Como siempre, oh. Esa izquierda le frenaba sí, bastante. Sí, está bastante frenado, sí, sí. Porque si no llegase por la izquierda, le tendría todo el rato encima, porque es un más que busca la media corta y... Ahí la derecha por arriba me ha entrado, ahora le he recibido con un gancho. Tocando con la izquierda, llamándole, ahí, muy buena esquiva también. Un gancho de izquierda ahí. Comentamos a los medios próximos a Castillejo que no dabas tú la talla para un rival de esta categoría. Bueno, se habrán tenido que empapelar un poco sus palabras porque... De todas maneras, volvemos al empiece. Ricardo lo ha dicho, lo digo yo, lo dice todo el mundo. Los medios de comunicación, la verdad, que para ir a decir esas tonterías, mejor que se queden en casa. Y en su casa no molestan a nadie. Como no molesten a su mujer o a su madre. Pero que dejen de hablar. Mira, estamos hablando ahí los dos, de tú a tú, y eso es lo que vale. Corte y el que no entienda bien, el que no entienda que estamos llenos de gente que sus opiniones lo único que hacen es degradar. Es increíble Castillejo la buena esquiva que tiene con 40 años. Sí, no, 40 años, que joder, 40 años todavía no es el mayor, joder. 40 años, 35, 40 años es la edad del maratoniano y es la edad de muchos deportes. Y por qué no del boxeo, ¿no? Está... Acabaste los dos muy enteros, además. Acabaste los dos enteros, sí. De verdad, que se os vio... Sí, mira, estáis en el tercer asalto que parte el primero. Está precioso el combate. Está él ahí atacando, poniendo el pie. Yo sobre la contra, buscando el trabajo. Ataca, golpe, esquiva, golpe. Qué bonito, bien tapado ahí. Los guantes que peleas son de 10 onzas, ¿verdad? Sí, de 10 onzas. Muy bien, esa izquierda ahora, en mi parte. Bien, ese crochet bien tapado también. Fíjate. Qué esquiva tuya, Pablo. Ya, es que has hecho tres o cuatro esquivas. Más me vale, porque fíjate con qué va. Va con todo, ¿eh? Bomba. Lo tira todo en cada golpe. Se ha comido una izquierda tuya buena ahora. Sí. La izquierda se come mucha porque tengo que frenarle, es que no hay otra. Ahí la derecha buenísima ahora también, que la ha entrado. Y él buscando, pues eso, lo... arriba, abajo, cambiando muy bien de altura. Ahí la derecha que no llega, pero le llega mi gancho. En un cruce. Muy bien ahora la izquierda, ahí. Muy bien, muy bien. Ah, y el coche de derecha la ha entrado ahora mismo, la ha hecho un poquito ahí. Muy bien. ¿Qué detallazo has tenido ahí de boxístico? Muy bueno. ¿Has trabajado algún tema especial para este combate? Ya sabías que este era un muy
contra el sobre todo sparring. El sparring he hecho cuatro saltos con un boxeador y cuatro saltos con otro, ¿no? Entre ellos la Cactus, Javi Vega, Rubén Barón, Lleves, Alfonso Sánchez. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo hacía cuatro, por ejemplo, con la Cactus y luego hacía cuatro con Javi Vega y entraba fresco, ¿no? Entonces me hacía 8 o 10 saltos de guantes en los cuales el segundo boxeador me entraba fresco y rápido. Entonces tenía que darlo todo. Son muchos asaltos, con Lleves me pasaba lo mismo, hacía con Alfonso 4 y luego con Lleves otros 4. Eso pues me daba unos reflejos y una capacidad de sufrimiento, tenía que estar aquí sufriendo y no es lo mismo, ¿no? Con a lo mejor ahí, ¿no? Que guante más liviano y en secreto yo creo que ha estado en una buena estrategia planteada por José y en el sparring. Incluso te hemos visto aquí en el Barcelona entrenando con guantes de 18 onzas. Sí, sí, siempre. Entreno guante con 18 o 20 onzas y luego el saco siempre lo hago con 12, no lo hago nunca con 10. El guante de pelea no lo utilizo nada más que para pelear. A la buena esa derecha por ahí arriba. Por ahí. Madre mía, qué mano, macho. En el cuarto salto, ¿eh? ¡Wow! Le ha entrado ahí a Javi ahora una mano mala. Pero vamos, como un témpano. Ahora me ha entrado una a mí. Una derecha. Un toma y daca, un gancho y un crochet ahora. Ahí con ese recto los dos y buscando primero el recto para luego que vaya lo demás. Sí, es un trabajo de piernas, pero tampoco un trabajo de piernas excesivo como en sí hicieron en su mundial Félix Stun con él, ¿no? Que como decía él, que era una bailarina, ¿no? Yo estoy ahí, me quedo, intercambio, me voy un poquito, sigo estando ahí. Es más ritmo de pelea y bueno, yo hago mi táctica porque verdaderamente quedarte con él ahí es prácticamente ir al desfiladero, ¿eh? Félix Stum, que de todas maneras sería una bailarina, pero perdió. Sí, perdió en su primera pelea con Javi, que cuando le frenó de piernas le consiguió cazar, pues un cazador. Y luego la segunda le ganó, que para mí no le ganó, para mí yo he visto esa pelea y yo creo que le ganó Javi por puntos, pero como ya sabemos lo que en el boxeo era allí, pues nada, se lo llevan al otro. Fue ahora buen momento también, ¿eh? El intercambio, madre mía, qué derecha. Muy bien, cómo busca ahí el flanco para cortar, la derecha por arriba, 1-2, ahora uno, dos, llega, entró, claro, bien. Izquierda. Vaya intercambio, qué intercambio. Oh, madre mía. ¿Y tienes imágenes para tus nietos, Pablo? Sí, desde luego, muy buenas, además. Qué buen combate, macho. Muy bueno. Dos. Aquí ahora me esquivas quedo. y te vas pam 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 y vuelves otra vez a la carga. También es que estar todo el rato ahí bailando llega un momento que es que no. Ahora me agarro ahí para coger un poquito de aire, que siempre viene bien. Es que la técnica esta que utilizaba Mohamed Ali de dejar que le golpearan y que el contrario se cansara, yo creo que es algo impensable, ¿no? Sí, no, desde luego porque no pelea con este, ¿eh? Pero vamos, si peleara con castigo se da cuenta que eso a lo mejor no funciona, ¿eh? Te vas al suelo echando hostias. Hay que hacer estrategia, los combates van así, es lo que hay. Final del cuarto asalto ya estaba sangrando bastante por la nariz. Porque ya la nariz aparte la tenía un poquito tocada de los sparring de aquí de gimnasio. Yo no suelo sangrar mucho por la nariz nunca, pero la tenía un poquito tocada y ya Javi me ha terminado de tocar ahí. Creo que fue en el tercero cuando empecé a sangrar. Ahora viene el punto de asalto. Está Lázaro ahí. Lázaro es un gran árbitro, además hizo un combate buenísimo. O sea, es que hasta el árbitro fue bueno en ese combate. Casi prácticamente no se tuvo ni que meter. Pero estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Además es una buena gente y gran amigo, ¿no? Está Carlos Bardem también ahí. ¿Quién es este? Sí, con Daphne, ¿no? Con mi novia. A Carlos le das clase tú, ¿verdad? Sí, es un fenómeno, además ha aprendido mucho y la verdad que no boxea nada mal. A ver si le vemos algún día haciendo. No creo. Ah, una de ellas. Qué bueno, macho. Toca la campana y ya empiezan los palos. Es increíble. Uf, vaya cruce. Ir tapado, tú tapado, buscando el sitio.
esquiva, buscando, pum. Claro, ahí con la izquierda. Son manos, claro, que no parecen que... No, qué va. No parecen, pero... Son. Guante pequeño. Son casi fuertes. Y aparte que, sinceramente, los dos somos, nos gusta pegar, ¿eh? Somos pegones. Ahora te ha esquivado ahí. Ha esquivado coche de izquierda. Tiene una esquiva muy buena. Ahí en un momento el combate me esquiva dos o tres golpes seguidos varias veces. Ya que lo tiene sistematizado ya. Son 450 saltos, Pablo. Joder. Muy profesional. Ya ves. Casi nada. Uy, bueno, salía de gancho, si no me pilla ese gancho me... Muy bien. Ahora le has tocado otra vez. Muy bien, la derecha. Se lo está pensando ya. Un coloche de izquierda, buenísimo. Se lo piensa mucho ahora, claro. Es que claro, el castigo está tuyo tampoco es fácil de aguantarlo. Claro, no, desde luego. Ya te digo que somos pegones los dos. O sea, cada mano la metemos a conciencia, ¿no? Ahora contra tu codo. Pues muy bien aquí, ¿eh? Pablo. Luego Javi. Están así todo el rato, ¿eh? Tenías a tu afición para el lado de atrás de la cámara y la, sobre todo sobre esta, había un grupo enorme de amiguetes tuyos. Uf. Papá. No da un paso atrás ni para dar carrerilla este hombre, ¿eh? Es increíble. Tu combate, el sexto asalto de este, creo que fue muy bueno también para ti. Sí, el cuarto, el anterior también ha sido bastante bueno, este está siendo bueno. El resultado no podía ser de otra manera, porque es que tienes un intercambio de golpes por las dos partes y buenos detalles, es que no... Ha sido aparte que, sinceramente, ahora hablo claro, que no ha sido el caso, ¿no? Pero si llega a ser el caso y yo hubiera ganado un poquito, tenían que dárselo. Javi no puede perder este combate. Nunca, siendo quien es y haciendo lo que hace, ¿no? Lo que está haciendo, es un combatazo, o sea, es que no... Tenía mucho que arriesgar Javier, porque podía una mala mano tuya... Sí, o... ahí ves, ahora me llega una serie ahí... Y le echas por un lado para que se vaya para el centro del ring y que no te mate. Exactamente. Aquí mucho que perder tenía Javier, ¿verdad? Sí. Solo podía perder. Exactamente. Solo podía perder. Claro. O empatar. Y se ha arriesgado y nada, la verdad que... Ha sido la hostia la pelea, de verdad. Es una pena, ya te digo, los medios de comunicación, la televisión. En el Marca y... No, la verdad es que no sé si saldría tu combate en el Marca y en el As, supongo que sí, ¿no? Sí, salió al día siguiente y los días anteriores, sobre todo en el As, que es el que más apoya, el Marca apoya menos. Salió. A ver si hay suerte y a lo mejor este combate le interesa a alguna televisión, por lo menos para que lo combate... Muy una pena no haber visto este directo, una cosa, una pena para todos. Sí. Ahí tienes a todos encima de ti, a Soria, a Valenciano, a Juan Carlos... Joder, José Ramón. A José Ramón, perdona, y a José el Punky, todos encima de ti. Sí, ¿estabas ahí? ¿No estabas un poco agobiado? ¿Ahí todos encima? No, que va, tranquilo, no, que solamente, solamente me habla José y la verdad que muy bien. Este es el sexto asalto. Muy activo también, macho. Es que no paráis, ¿eh? ¿Tuvisteis en el quinto los dos un poquitín que bajasteis el ritmo ahí al final? Ah, el bucal, mira, el bucal que se lo olvida al Punky. Yo creo que estaba más nervioso el Punky que yo. ¿Y saliste sin bucal no te dice nada? No, pero es que le pasó otra vez también, le pasó dos veces en la pelea a Punky. Y es de los nervios. La gente dice que es para perder tiempo y tal, no hace falta perder el tiempo. El tiempo se detiene poco ahí arriba. Pasan los asaltos rápido, ¿verdad, Pablo? Depende si se sufre, depende. Pero aquí se te ve disfrutando. Aquí no, aquí verdaderamente a mí, como yo te digo... ¡Bomba! Coche de izquierda buenísimo. ¡Bomba! ¡Uf! Derecha buenísima. Ahora en este asalto... ¡Uf! Ahora sí están llegando manos duras a Javi, ¿eh? En este asaltito. Allá en alrededor del Ital, como tengas una izquierda buena, se las come muchas, ¿eh? Es lo que le ha hecho... Sí, pero sobre todo si pegas con la izquierda, o sea, porque te mueve mucho de pierna, no llegas a ser contundente, pero yo que me freno para meterle a la izquierda. Un coche de derecha buenísimo ahí. Uf, esa izquierda está entrando mucho ahora este asalto a Javi. Uf, un coche. ¡Ah! Esa derecha malísima. Uf. Muy dura, ¿eh? Muy duro este asalto, ¿eh? ¡Bof! Es un fenómeno.
Sí, yo creo que este asalto puede ser el más claro para mí de toda la pelea. Le has metido otra derechona ahí. A mí este asalto fue el que más me gustó. Además, tienes una finalización de asalto apoteósica. Uf. ¿Le has hecho el trabajo? Ahora que... Me agarro un poquito porque... Ya has ganado el asalto. Claro. No, y aparte que es que te cansas de pegarle, ¿eh? Porque es que... Se cansa. Manos claras que parecen que le vas... Mira ahí, la izquierda esa es durísima. Esa izquierda le llego mucho en el combate y es muy dura, de verdad. ¿Qué esquiva has hecho de más buena? A mí la izquierda, pero la verdad que, joder... Ya quedan 20 segundos y ha sido un castigo increíble, ¿eh? Uy, ahora, derecha crochet, que uf. Pero Javier no se va para atrás, ¿eh? Sigue para adelante. No, se como... frena, va una se derecha frena por arriba, para allá. Uf, está salto. Uf. Qué, madre mía, qué titán. Es un fenómeno, vamos. Algo pasa. Oh, qué esquiva más guapa, qué esquiva más guapa. Bueno, ahí aquí. Hay un beso que me dio un golpe después de la campana. Te iba a decir una hostia, pero no se pueden decir estas cosas. Me dio un golpe después de la campana. Y le dije al oído que si había estado a la altura, si estaba a la altura o no. ¿Por qué? No, porque los comentarios que hacían los periódicos es que si no sabían que si yo iba a estar a la altura, o me iba a arrugar, o tal. Entonces, pues le dije al oído, le di un beso y le dije, creo que estoy a la altura, ¿no, maestro? Y eso fue. ¿Qué te contestó? No me contestó. No te contestó. No me contestó. El pesaje fue un poco tenso también, ¿no? Sí, el pesaje es que... No sé, yo así con una cara gigante y yo pues le contesté igual. Pero vamos, yo creo que esas son cosas que dan... Del boxeo. Que da el boxeo. No hay nada ni entre ni tener al contrario. Empezamos con el séptimo asalto. Séptimo asalto. Bien tapado ahí Javier. Yo lo inicio ahora y él bien tapado. Quedan 12 minutos de asalto. Sí. Uf, qué gancho. Enorme gancho que se ha comido Javier y a continuación la izquierda. Uf. Enorme esquiva de los dos. Madre mía, qué intercambio, macho. Buenísimo. Vamos. Pega un golpe eso a cualquiera, ¿no? Vamos al suelo que queda dos, ¿eh? Uf. ¿Qué dos deportistas, Pablo? ¿Cuánto adelgazaste por esta pelea? Pues en 2 meses y medio adelgacé 14 kilos. ¿14 kilos? Sí. ¿Tu dieta en qué consistía? Bueno, comer sano. Pues, comer sano, arroz, pasta, pollo, sal, ensaladitas, pescado, toda la plancha. Ahí con la izquierda, yo tengo las manos un poquito ya bajas, pero porque por el cansancio, porque... Vamos, da igual, tengo la cintura y las piernas. Esa izquierda ahí, muy bien penetrante de Javi. Muy buena. Enorme esquiva de Javier, enorme esquiva. Sí, señor. El tío sigue para adelante y está muy fresco, ¿eh? Sí. No, el tío sigue ahí, Sí. No hay otro, Javi es así. Gran campeón español, Javier. Sí, el mejor, sin duda. Ya cuando entraste en el peso de él. Uf, dijiste que era tu aspiración pelear con Javier. ¿Comentaste una vez? Sí, claro. Yo creo que la aspiración de cualquier boxeador que se considere como tal. Los que estén en el boxeo para que les vea a la gente pelear y quererse a alguien, pues supuestamente no le querrán ver ni en pintura. Pero a mí, que me encanta el boxeo y que llevo toda la vida, pues para mí sería mi sueño convertido en realidad. Empezaste enorme derecha tuya también. Sí, además esquivón de Javier. Y se le nota sobre todo cuando le llegan las manos, no porque las note, sino porque se frena en seco, pero sigue para adelante. Es como, le llega la mano, se para, ahí le pido perdón porque he entrado con la cabeza. Ahora te has comido una izquierda. Sí. Otra, uy, muy esquivas buena, ahí, muy buena. Enorme esquiva tuya, izquierdón de Javier, esquiva, te pegas y te vas, pegas ahí, pum pum. Muy bien. ¿Qué forma física tenéis, amigos? ¿Qué forma física? Sí. Otro. Esa izquierda es terrible. Tanto la que me da como la que doy yo durante todo el combate. Enorme derecha. Es un martilleo continuo.
¿La nariz te sigue con problemas ahí? Sí, sí, hemorragia continua de la nariz. Ya te digo que yo creo que, pues vamos, yo luego no he ido ni al médico, ¿no? Yo creo que soy una velilla de arriba. No paraba, no paraba, no paraba. ¿Con qué te frenaban? ¿Con qué te frenan estas hemorragias? Pues tampoco lo sé muy bien, creo que con adrenalina, me metían un poquito con un bastoncillo por dentro, o con algún, no sé. Vale, vale. O un antihistamínico, no lo sé, no tengo ni idea. Ahora tienes a José encima explicándote. Lo que sí, lo que ¿qué te decía José? ¿No recuerdas? No, me decía que íbamos muy bien, que siguiera así, que no me quedara, que moviera las piernas, que no me quedara, que moviera las piernas. Y yo la verdad es que tenía ganas, bueno, lo estoy viendo en el combate, yo me quedaba con él alguna vez que otra. Y, pues porque te apetece, ¿no? Te la juegas y ya está. Pero, sí, que estáis peleando. Estamos peleando. Y tampoco tengo un uso excesivo de piernas, a mí también me gusta un poquito el palo siempre. Pero bueno, hay que cambiar la estrategia porque no hay otra. Con este hombre es lo que tocaba. Izquierda durísima de los dos, ¿eh? Continua. Continua la izquierda de los dos y durísima. Esa izquierda es la que más daño nos ha hecho en todo el combate a los dos. Ahora una derecha por arriba muy 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 buena que se ha comido. Es que además sois más o menos iguales, el mismo... Tú tienes las manos tal vez más largas, los brazos, tal vez, se te metas de brazo largo. Muy buena. Fíjate que el combate que tuviste contra Miguel Ángel Pena ahí en el Hotel Convención... Sí. Aburrido porque Pena no entraba al combate. Aquí estáis dos colosos peleando. Sí, dos colosos. Pero Peña lo que tiene, es un boxeador que no le gusta, no le gustan los palos, se va. De toda la vida, no de ahora, ¿eh? Un gran boxeador y gran amigo y buena gente, Miguel Ángel Peña. Pero no le gustan, no le gustan los palos. Se va. Buenas piernas, zurdo, complicado, pues te hace la pelea. Uy, Javi también. Otra mía. Tuya, es que, digo que es el martilleo continuo. Es un martilleo continuo de la izquierda en todos los asaltos, pero por las dos partes. Y luego seguida de esos macetazos, pues es increíble. Es dureza pura y boxeo a tu tiplén. Nosotros lo vimos en directo y tal vez por ser por tener más proximidad a ti que con Javi. Qué bueno, qué buena serie ahora. ¿Y cómo se las sin pestañas? Enorme esquiva tuya además. Sí, sí, buenísima, le he cambiado ya las cuerdas. La derecha para arriba, ahora Javi está. Javi está mosqueado. Quiere llegarte. Sí. No, está un no, poco desabolado. Este saltito también. Es bueno para mí, ¿eh? Ahora te casca ahí con la izquierda. Sí, pero bueno. Nada, nada, ya he recibido mucho. Intercambio. Esquiva. Esquiva. Muy buena. Saliendo siempre hacia su mano más débil, ¿no? ¡Uf! ¡Qué derecha! Por arriba, aquí izquierda responde. ¡Qué respuesta continua, macho! Es increíble. ¡Qué bueno! Combate es colosal, ¿eh? ¡Qué bueno! Combate colosal. Enorme, para acá, para allá, intercambio, golpe. La esquina de Javier no para, la esquina de Javier. ¡Uf! ¡Qué serio, macho! ¡Uf! ¡Qué derecha! Izquierda buena de Javi ahora también, claro. Esquiva tuya, para. Oh, este asalto también es de castigo para Javi, ¿eh? Pero ya te digo que no pestañea, es un fenómeno. Y esa izquierda que la mete fenomenal, ¿eh? Esa izquierda la mete divina. Intercambio total de golpes. Total. Intercambio, stop. Muy buen asalto este también, ¿eh? ¿Tienes para la mano buena de José ahora mismo? Sí. La esquina de Javier está... Sergio Latocha está un poco preocupado porque este asunto, claro... Lógico, porque el sexto y el octavo han sido duros, ¿eh? Han sido duros, duros, duros. Y el séptimo, bueno, ahí hasta el quinto hemos estado los dos ahí un poquito al final reticentes, pero lleva... Va a salir a por todas ahora. ¿Es Javier Vega? No. Va a salir a por todas ahora Javi, como lo sabíamos ya en la esquina, claro. Va a salir que aquí es donde le hace varias esquivas. Que quedan muy guapas además. Sí, también aquí es donde más sufro de toda la pelea. ¿Sí? Este asalto. ¿Tu padre salto muy sufrido? Sí, pero sufro, pero tú fijaros bien, por favor, en este asalto. Que me llegan manos muy duras, pero las respondo continuamente. O sea, es una respuesta de toma y daca. Es como él ha hecho en el octavo y en el sexto. De responder, intentar ir para adelante y tal, aunque se lleva una mano. Yo lo hago en este asalto.
llega un momento, me llega una derecha, me equivoco de salida, en vez de salir para su izquierda me salgo para su derecha, que es ahora en este momento, es, hago así y salgo para la derecha suya. Ahora. No es ahí, es un poquito más adelante. Ah, llega un momento que hago aquí, salgo, y esa, ese momento, ahí me pilla a la derecha, y yo, mira, ¿ves? Tiro con todo. Enorme respuesta, no. Has... Otra vez, tiro. Batalla campal. Batalla ahí campal. Estoy tocado, ¿eh? Ahí estoy tocado, pero mira. Batalla. Mira, increíble. Batalla campal. Una reacción de no me puedo caer, es el noveno, y me da igual. Tiro batalla con todo campal. Y tiro con todo. Increíble la respuesta, ¿eh? Muy buena respuesta. De estar tocado a... Este golpe te hizo daño, ¿verdad? Sí, no, me hizo daño este y sobre todo que me ha llevado las cuerdas antes de la derecha de fue por arriba. Estamos los dos otra vez y fíjate tú que... Estaba yo tocadito, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, es como la... De supervivencia. ¿Qué maestro eres? Y decir, coño, ya que llega el noveno ya no me puedo caer, ¿no? ¿Qué maestro? He intentado frenar con la izquierda. Un poquito ya más... Uf, otra vez. Cabeza ahí respondiendo. A salto duro. El arbitraje enorme, ¿eh? Enorme arbitraje. Deja pelear, os deja tranquilos. Buenísimo, Lázaro. Por eso te he dicho antes. Aquí estás castigado un poquito. Aquí estoy castigado. Sí. Totalmente. Ahí es un asalto muy duro. Queda frenándole. Haciendo el gancho. Ahora ha fallado. Esquivas. Ha fallado, has esquivado completo. Ha fallado. Fíjate que toma ahí la Camacho y yo estando tocado, ¿eh? Un gancho ahí que me llega perfecto también. A respirar. Aprovechar el respiro ahí. Me agarro un poquito, que nunca viene mal. Y es de inteligente, no es de... El deporte es así. El que entienda el boxeo se entiende muy bien. Uf, otra manita ahí. Ahora me está llegando claras. En este saltito. Ya te digo, la respuesta al principio ha sido de tú a tú. Ahora 30 ya... segundos infernales que te quedan. Sí, bueno, ya estoy un poquito más recuperado, pero vamos, la verdad que sí, que ha sido un asalto durito para mí. Uf, qué derecha no ahora de Javi, ¿eh? Y tuya. Ya, ¿cómo qué derecha la ha llegado? Mira el crochet ahora, uf, mano durísima la que estoy llegando también a él ahora, ¿eh? Con la cámara por ahí. La cámara. No pasa nada. Ya la agarro un poquito. Finaliza el asalto, muy buen asalto. Tú saludas a pesar de todo, no te devuelvo ni saludo, pero ¿esto qué es, Pablo? Tampoco siempre saludando. No, pero yo creo que tampoco se da cuenta. Yo creo que Javi está metido en la pelea, aparte que el entumecimiento de los golpes, llevamos una pelea durita, ¿eh? Tampoco creo que se dé mucha cuenta si de la mano... Tres minutos para acabar el asalto, para acabar el enorme combate. 3 minutos. Madre mía. Un saltito, a ver qué tal... Hace poquito más, joder, vaya combate, ¿eh? Combate de la década. No ha habido más, es que, claro, el boxeo en España lo tienen aparcado. Bueno, algún día lo desaparcarán. Lo tienen... Cuando las televisiones no dejen de echar... Tabú, es un tabú que han hecho ahí social y nada, pues un tabú social. Yo le llamaría tonto tabú social. Pero... Das un beso a Valenciano para el último asalto. Claro que sí, lo que se merece. Hombre, tampoco es un hombre de muchos besos, pero bueno, de vez en cuando hay que dárselo para que... Ahí el saludo correspondiente al campeón. Y bueno, último asaltito. Buena izquierda ahí, buenas piernas. Ya completamente recuperado, le ha metido otra izquierda. Ahí con la izquierdita, con mis piernas. Aguantando el combate. Estaba claro que había sido un combate de tú a tú y ya... Poco había que demostrar más, ¿eh? El griterío es ensordecedor en la cubierta de Leganés. Estaban Pablo, Javi, ensordecedor. No se podía estar. Muy buenas piernas ahora en este salto, ¿eh? Increíble, aspete. Y con la izquierda ahí, no me llega la mano. Nada, tampoco, no ha llegado. Nada, toco, ahí, esquiva, esquivando. Nada. Este salto para mí fue muy bueno porque... No sentí prácticamente castigo y le tocaba con la izquierda y me movía. Estuve bastante a gusto. En tapado le recibía con la izquierda. Mira, ahora uno, dos, otra izquierda que le entra. Es increíble la recuperación que has hecho del noveno al décimo. Sí. Te recuperas. Está fenomenal. Precisamente un minuto. Muy bien, esa esquiva ahí, basculando.
Yo llegaba con pocas manos, yo le llevaba con la izquierda. Ahora le llevaba la mano. Pero vamos, la derecha esa que le ha entrado. Luego, muy rápido, buena, oh, esquiva, rápido, muy buena. Rápidos. Muy buena esquiva, sí. Después de 10 asaltos estáis ahí peleando como leones. Parece uf, el primero. Qué broche de izquierda, macho. Qué intercambio, parece uf, el primero. Oh. Uf, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es qué el bueno. Me parece el primer asalto, increíble. Pablo, ¿te das cuenta? Increíble, increíble. Es que esto es una cosa que tenéis que ver porque estáis enormes. No, no, desde luego. Si te dicen que este es el primer asalto, lo entiendes perfectamente. Sí, 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 total. Uf. Y la dureza de los golpes. La de los golpes, macho. Uf. ¡Oh! Qué mano dura ahí la entrada Javi ahora mismo. Madre mía. En el décimo, macho. Qué mala mano. Croché de derecha, además. Ahora otra derecha. Madre mía de mi vida. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. 30 segundos para la finalización del combate, 30 segundos, 26, ahora 25. Me llega a mí un coche y yo sigo con las piernas y con la esquiva. Enorme esquiva otra vez, estás fresquísimo, Pablo. Sí, Javier sí, también, sí, Javier sí. Sigue empeñado, en llegarte. Está más paradito de piernas ya, Javi, pero... Sigue empeñado, está más estático, ¿cierto? Es un combate... Saludas con un enorme respeto al campeón. Sí, el que hay que tenerle. Mira, a Sánchez Atocha. A Ricardo también, porque... Agradecido siempre por... Tu esquina detrás de ti siempre. Agradecido por la oportunidad, tú fíjate que ahí los cuatro, ¿no? De todas maneras, si quería hacer un combate de retirada, no puede encontrar otro pugil. ¿Quién es el mejor que tú? Ya. ¿Quién es? Aquí en España, pues no lo no, sé. Es que no hay. Hombre, ahí va pugil. Yo eso no lo voy a decir, ¿vale? ¿Aquí en Madrid? Yo no lo voy a decir, porque no soy quien para decirlo. Eso que lo diga la afición y lo diga... Eres el campeón de España, Pablo. Pero... Tu peso. Ya. Pero bueno, mira, lo bonito de esto es esto. Estás emocionado con tu, claro. Con tu rival, con tu entrenador. Claro, grandes momentos estos, ¿verdad, Pablo? Buenísimos. Inexplicables, además. Esto no tiene. No tiene explicación, porque es que... Punky, mi amigo Punky, Mancho, lleva conmigo todo. Ahí toda la gente... Ah, estás aullando, Pablo. Ese grito espartano, macho. Estás aullando. La película de los 300, que me encanta, y ya he visto como 10 veces en toda la preparación y estaba. Y era el grito de guerra absolutamente de todo el gimnasio y de toda mi familia, de toda la gente que... Enorme sabía. Apoyo por tu familia, ¿verdad? Sí, mira, a mí me gustan muchos detalles. Por ejemplo, ahora acabo de ver a Luis Coraje Muñoz aplaudiendo con una cara de alegría increíble de haber disfrutado un buen combate. Qué chuleta eres, Pablo. ¿Sabes? Sí. Qué chuleta eres. Sí, la verdad que sí, macho. A lo mejor, no lo sé, no sé. No, pero bien, bien porque te lo mereces, saludas con energía y se te nota... Estás... Estoy contento. Un halo de... ¡Au! Sí, au, macho. Ahora estás esperando el resultado del combate tranquilamente. ¿Qué pensabas aquí? No me importaba. No estabas pensando. No, me da un poco igual el resultado ya. No, mira, todos los medios ahí con Javi, yo ahí apartadito en la esquina. Lo que tiene es ser un campeón. ¿Sabes? Pero tampoco es porque no, porque tú eres en España, eres un enorme... Ya, eres pero un bueno, enorme pugil en España. El campeón es él, y hay que saber estar cada uno en su sitio. Está claro. ¿Sabes? Se ve muy bien. Llevamos combate nulo en la cubierta de Leganés con Javier Castillejo, es el mejor resultado que pueda haber. Para mí, desde luego. Bueno, podés haber ya metido algún caos, podés haber metido alguna mano. No sé. Muy bien, mate, nulo. Tú no sabes que lo que más me costó del combate es esto. No te imaginas lo que me costó levantarle a Javi con el entumecimiento que tenía y el desgaste que había hecho. Me costó horrores levantarle. Yo creí que no podía. Me dio un tirón así en las cervicales, luego estuve el día siguiente con las cervicales jodidas. Pero la verdad que mereció la pena. Darle... crecimiento que tenía, ¿no? Ahí con mi público y mi gente que estaba en ese atrás aplaudiéndole. ¿Has vuelto a ver a Javier desde la pelea? No, hemos quedado ahí, tenemos una cena pendiente, que no sé cuándo la haremos. Mira. Encantado Javier, ¿no? Sí, 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 es un campeón, tío. Es un campeón de los pies a la cabeza. Y Ricardo, un gran tipo también y un gran preparador. Bueno.
Ahí faltaba José Valenciano, que es lo que venía ahora. Madre mía, vamos. Yo creo que momento los cuatro puntos muy, muy, muy bueno. Y hemos quedado ahora, yo creo que ya para la semana que viene, la siguiente, quedamos para cenar un día, intercambiar impresiones y darnos una cenita. Y... ¿Se prevé alguna revancha, Pablo? No. Pero tú yo, ya te habías retirado, ¿no? Yo, según dice... ¿Te habías retirado, Javi, también? Sí. Yo volví por el combate que era, ¿no? Y con quién era. Así que nada, entonces ya... Ya volví por esto, a no ser que salga algo muy importante, no voy a volver a hacer nada, porque no me hay nada que me va a llenar más que David, ¿no? Así que nada, y esto es lo que hay. Pues Pablo, muchas gracias y hasta otra. Muchísimas gracias a todos y espero que os guste el combate, y muchísimas gracias a Si No Duele No Vale por todo el trabajo que haces de los deportes de contacto. Gracias a vosotros y buenas tardes. Even in the hood of things, like we have a good time. Well, when no bullets are exchanged, but you got.